pasado que alguna persona o una empresa que es tu competencia te pide colaborar? Eso justamente me sucedió a mí. Si quieres saber qué decisión tomé, quédate. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sofía Macías, la autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista y como te estaba contando, en marzo del año pasado me llegó una propuesta un poco inusual. De repente me llegó un WhatsApp de Alfonso Marcelo, el fundador de Finformado, que pues había obtenido mi teléfono a través de una tercera persona, que es amigo en común, y me escribía para proponerme tomarnos un café. En este WhatsApp, él me contaba que pues quería unir esfuerzos, que tenía una cierta idea que me quería platicar, y pues yo la verdad es que al principio sí lo veía un poquito con recelo. Muchas veces me escriben personas con propuestas que pues son de lo más disparatadas. Pero al final, no sé qué tenía el WhatsApp de Alfonso Marcelo, que era como tan amable, tan buena gente, que dije, bueno, no me cuesta nada. El café era con otros especialistas financieros, Daniel Urías de Cultura Financiera y también con Levi Alvarado de Suicidando a Tu Godínez. Yo también invité a Roberto Morán como para que pues ahora sí que no me echaran montón de alguna forma, el autor de Lo que debes saber del dinero antes de cumplir 40, y al final pues nos tomamos un helado, después una chela, estuvo todo muy entretenido, pero pues fue más como una cosa social. Pero obviamente tenían una segunda ocasión en la que querían que nos viéramos. En esa segunda ocasión me contaron justamente cuál era la idea que querían que hiciéramos. Esta idea era el Moneyfest, un festival de finanzas personales, que en ese momento Alfonso Marcelo lo describió como el 90s pop tour, pero de las finanzas personales. Yo obviamente me boté de la risa porque pues por supuesto que yo soy generación del 90s pop tour, pero sobre todo pues ya conforme lo fueron explicando más, era muy interesante cómo pues de alguna forma era un fin que Pequeño Cerdo Capitalista siempre había perseguido. Ellos querían quitarle lo aburrido a las finanzas personales, que ya no fuera este tema del señor súper especialista, calvito, aburrido, detrás de un escritorio, explicando términos súper técnicos que solamente salen en la sección de las noticias que todo el mundo le cambia porque dicen PIB, tipo de cambio y cosas que a todo el mundo se nos hacen bolas. Y entonces pues dije, puede ser, puede que estos chicos tengan alguna idea brillante. Ellos curiosamente se habían conocido en un programa de televisión en el que todos colaboraban, que se llama Sale el Sol, y literal hicieron algo muy similar a lo que habían hecho conmigo, que era entre todos juntarse a tomar un día una cerveza o un café. En una de las charlas, cuando todavía no decía que sí, Levi me preguntó un poco sobre el Clan Financiero, que éramos un grupo de especialistas financieros que colaborábamos en Dinero Inteligente, y de pronto también hacíamos cosas juntos, como posts que se iban encadenando de uno a otro, obviamente artículos en los que a mí me tocó ser editora emergente, bateadora emergente en Dinero Inteligente en algún momento, entonces los editaba a ellos. También de pronto pues hacíamos ciertas colaboraciones, o por ejemplo yo recomendaba mucho los libros de Isela Muñoz, y pues claro, alguien se preguntará, ¿cómo? Si era tu competencia. Y justamente Levi, digamos que de esa manera, me recordó que claro que se puede colaborar, sobre todo si la gente tiene buena apertura, si tienen un proyecto común. Y el proyecto común con el Moneyfest, que es justo esta visión que tienen pues tanto Daniel Urías de Cultura Financiera, Alfonso Marcelo de Finformado, Levi Alvarado de Suicidando al Godínez y por supuesto yo aquí en Pequeño Cerdo Capitalista, es que la educación financiera llegue a muchísimas más personas, y creo que al final en este tema es un problema tan grande que no hay suficientes manos, digamos. Necesitamos más personas, necesitamos más enfoques y sobre todo necesitamos hacerlo de una manera más agradable. Esto pues fue por ahí de junio, que ya dijimos que siempre sí, empezamos a lanzarlo en julio, y la primera edición del Moneyfest fue en noviembre del 2019. Una de las cosas que también me convenció mucho de trabajar con ellos era la visión y la idea que tenían del proyecto. Era una superproducción. Había una agencia, había un escenario, era en el Museo Interactivo de Economía, que como ustedes saben es mi museo favorito del mundo y además es uno de los museos más premiados alrededor del mundo en el tema de economía y finanzas. Es como, si ustedes han ido alguna vez al Papalote, es como el Papalote pero de la economía. Pero bueno, eso ya será tema de otro video. Y no nada más eso. Ellos tenían esta idea de que hiciéramos las charlas en formato TED
que no nada más es que hagas una charla de 15 minutos o que te pares y ya. Tiene todo un sistema para que tengas una idea que puedas comunicar, que puedas sembrar a la audiencia y que les pueda ayudar a mejorar algo en su vida. Pues la mayoría de nosotros, de los ponentes, pues ya habíamos hecho conferencias. Y sí había un poquito de resistencia a hacer algo completamente nuevo y desde cero, pero el trabajo estuvo increíble. Hay una agencia que se llama Elevate Ideas, que es justamente con quien trabaja el Monifest. Ellos hacen muchos de los eventos TED, de los TEDx en México, en diferentes lugares. Y la verdad es que estuvo padrísimo trabajar con ellos. En la primera reunión, pues nos juntamos todos y era muy chistoso porque había una pantalla, una sola pantalla que era Maurice Dieck. Todos los demás estábamos en persona. Estaba Isabel Acota, estaba pues obviamente Levi, Daniel, Alfonso Marcelo, pues estaba Manuel, que es quien justamente lidera esta agencia, y estaba Vale Casenave, que es quien me ayudó a mí. Cuando ya estaba preparando mi charla, pues como que me costaba mucho trabajo el formato, y por ahí Vale me dio la sugerencia de pues empieza a hacer como un brainstorming, o grábalo, o piénsalo, porque ya tenía como la idea central, pero unirlo era más complicado. Y bueno, el caso es que, para no hacerles el cuento largo, un detalle del que me acuerdo mucho es que había un dato que yo quería meter en la charla. Decía que un estudio en Harvard o en Cambridge, ahí se va cambiando un poco la versión, siguió a sus alumnos durante 20 años y vio que los que anotaban sus metas lograban mucho más que los que no. Yo estaba fascinada con ese estudio, lo había oído muchas veces, pero ¿qué creen? Con Vale me puse a buscar si realmente existía o no, porque pues obviamente no íbamos a poner ahí datos falsos en una charla que iba a ser para este gran evento, que era su primera vez, y tómala, falso. Era como de esta rumorología que todo el mundo pues se acaba volviendo una leyenda urbana. Lo repites tantas veces que hasta aparecía citado en varias páginas de internet, pero cuando me metí a buscarlo directamente en la fuente, tanto en Cambridge como en Harvard, nada de nada, y después encontré un estudio que mencionaba que era falso. Entonces yo dije, no, ¿cómo le voy a hacer? Este dato es súper vital para mi charla del Monifest, ¿qué voy a hacer? Pero de pronto dije, a ver, si hay ese estudio sobre metas, debe haber algún otro. Y entonces encontré uno súper interesante que la verdad es que ahora incluso les cuento mucho a mis alumnos de retos financieros, que ese sí es real. Es un estudio de la Universidad Dominicana en Estados Unidos, y lo que hicieron ellos fue hacer un estudio de 4 semanas donde las personas tenían que cumplir una meta en ese periodo de tiempo, y digamos lo separaron en grupos. Algunos tenían que simplemente pensar la meta, otros escribirla, otros hacer una lista de tareas además de escribirla, otros además de estas dos cosas tenían que contársela a un amigo, y los últimos, además de todo eso, tenían que contarle a sus amigos cómo iban cada semana. Obviamente, pues fueron siguiendo y las personas que hacían todos los pasos lograban mucho más que quienes solo la pensaban o quienes solamente escribían sus metas. Entonces de ahí salieron muy, muy buenos tips para la charla. El Monifest también me ayudó a mejorar mi conocimiento sobre el tema de metas y deshacerme de un estudio que era una leyenda urbana. Una de las peculiaridades de las charlas TED es que te las tienes que aprender, no las puedes improvisar. Porque pues obviamente, ¿cómo vas a dar una charla que dure 15 minutos sin divagar absolutamente nada? Acabas interiorizándola mucho. Justo en el ensayo general, que era un día antes de la presentación ya en el Monifest, y pues ahora sí que es un one shot, o sea, si no te sale bien en tus 15 minutos, tiraste todo el trabajo que ya hiciste durante los meses de preparación. Pero este ensayo fue muy peculiar, porque por un lado, pues sí, cada quien decía su charla completa. Me acuerdo perfecto que Alfonso Marcelo estaba súper preocupado porque su charla de Afores tenía un chiste y él no sabía si le iba a salir o no le iba a salir. Después de estos ejercicios, bueno, yo sí ya me la sabía porque bien ñoña, ¿no? Pero había algunos que no se la sabían tan bien. El caso es que durante ese ensayo había una parte que ya no tenía tanto que ver con la memorización ni con la presentación ni nada, que fue una dinámica de impro. La impro es, digamos, una disciplina dentro de la comedia donde tú le sigues la corriente a tu compañero y continúas una historia, un chiste. Como buenos financieros, siempre acabamos con algo de tarjetas de crédito, de ahorro, de inversiones, pero se volvía muy chistoso por todos los elementos, que si alguien era un árbol y alguien era no sé qué. Bueno, puras babosadas, la verdad. Pero nos la pasamos genial. Y la verdad es que sí les agradecí mucho a pues Dani, a Levi y a Alfonso Marcelo que hubieran pensado en esto para volvernos un súper equipo. Ellos tres, Isabela y yo, que fue quienes la hicimos, ya el día del evento estábamos de verdad así todos súper, súper contentos, súper unidos.
Y estuvo muy chistoso porque eso al final provocó cosas en el escenario que no estaban planeadas, pero quedaron increíbles. La charla de Dani era sobre cómo cazar los gastos vampiros. Y en alguna parte de la charla, él citaba que, bueno, él recomendaba que ahorraras en cuanto recibes tus ingresos y de forma automática, como decimos en Pequeño Cerdo Capitalista, el famoso quítame lo que me lo gasto. Entonces, cuando él dice lo del quítame lo que me lo gasto, yo estaba atrás del escenario y sin ponernos de acuerdo, yo grité ¡uh! Fue súper espontáneo y creo que todo eso tuvo que ver con la práctica que ya habíamos tenido y que de alguna forma, a través de la risa, nos hizo un gran equipo. Bueno, y seguramente se habrán preguntado qué pasó con la charla de Alfonso Marcelo. Deja tú que le hubiera salido bien la charla, el chiste había funcionado. Y por si todo esto fuera poco, la cerecita en el pastel fue la super convivencia que tuvimos. Hubo firma de libros de Pequeño Cerdo Capitalista que duró pues como desde las 3 de la tarde que acabaron las conferencias hasta las 7 de la noche. Fueron mis alumnos de Retos Financieros y así nos pudimos conocer en persona porque el curso es en línea. Y por otro lado también me llevé una súper satisfacción porque Raquel me llevó la tarjeta de débito de su hijo porque él, que creo que tiene 11 años, justo Osvaldo le dijo, mira mamá, llévasela para que vea que sí estoy ahorrando. Entonces imagínense, ya empiezo a ver que no nada más son los papás o la gente de nuestra edad, sino también incluso la generación que viene varias abajo de la nuestra, ya están empezando a permear buenos hábitos financieros. Como en todos los eventos en vivo, hubo un momento de nerviosismo, de ah, sí vamos a lograr vender los boletos, no lo vamos a lograr. Una semana antes todavía quedaban algunos y nosotros como que chin, híjole. ¿Qué hacemos? ¿Redoblamos la promoción? ¿Seguimos yendo a medios? Estábamos un poco preocupados. Y de pronto, dos días antes, sold out. Los 500 boletos y no podíamos meter a una sola persona más, ni siquiera alguien flaquito, ni siquiera alguien chiquito. No cabían por protección civil, no podíamos meter a nadie más. Anunciamos el sold out y que empiezan a llover los correos. A mí incluso me mandaban WhatsApps personas que yo conocía de Sofía, no podrás conseguir un boleto. Es que yo quería ir, pero me esperé al último momento. Ay, por favor. Bueno, el caso es que, moraleja, no se tardan muchísimo porque les puede pasar lo que le pasó a muchos el año pasado, que se quedaron afuera. Con toda esta historia, te imaginarás, si me pidieran trabajar con mi competencia, si es esta competencia en particular, lo volvería a hacer. Tanto que lo voy a volver a hacer. De hecho, el 24 de octubre es el Moneyfest 2020. Reactiva tus finanzas. Estuvimos pensando muchísimo en qué tema y qué conferencias necesitabas justamente en este año de pandemia. Sumamos a nuevos especialistas que te van a dar muchísimo valor. Va a estar Adina Chelminsky. Ella es la autora de Cabrona y Millonaria. Hay muchos especialistas financieros que admiro, pero Adina está en otra repisa completamente. A mí me tocó cuando estaba en El Economista de coeditora de Finanzas Personales, me tocaba poner en página algunas de sus columnas y para mí era como, ¡oh! Adina, ¿no? Y cuando la conocí, siempre es tan agradable, tiene un sentido del humor tan ácido y tan chistoso y al mismo tiempo, con ese sentido del humor, te da tan buenos consejos financieros que pues evidentemente nada me hace más feliz a que ella nos haya hecho el honor de unirse al Moneyfest. También va a estar Manolo Vigueras de El Lago de los Business, que probablemente hayas visto su canal de YouTube y si no, pues acá te dejamos en los datos del video la información. También Silvia Singer va a tener una conferencia sobre resiliencia financiera y estará Leti Jauregui. Ella tiene una larga historia en el tema de emprendimiento social, así que no te puedes perder su conferencia. Por supuesto, también repite Isabel Acota, que triunfó con su conferencia del año pasado y la de este año va a estar buenísima porque nos va a ayudar a entender cómo leer las noticias sin caer en pánico y tomar mejores decisiones. Y vamos a tener especialistas internacionales, entre ellos Karen Suárez de Colombia. Algo que sucedió mucho en el Moneyfest pasado es que había personas que tuvieron que viajar de otros estados de la República y hubo muchos que se quedaron con las ganas de venir porque pues la sede no les quedaba tan a mano. Pero este año es online, entonces no importa dónde estés, puedes ser parte del Moneyfest. Y justamente pensando en que va a ser online, decidimos hacer una experiencia muy interactiva. Y de hecho, Alfonso Marcelo tuvo una súper idea, que es hacer la encuesta de finanzas personales más grande de América Latina, para que si eres uno de los asistentes, pues también nos contestes algunas de las preguntas que vamos a hacer y que conozcamos un poquito más sobre las finanzas, cómo manejamos el dinero en la región y sobre todo, cuáles son nuestros cocos.
Va a haber stand-up financiero, consejos, vas a poder hacer preguntas en vivo, así que se va a poner buenísimo. Espero que ya tengas reservadísimo el 24 de octubre, pero sobre todo que no te tardes en comprar tu boleto porque hay fases. Entonces, entre más cerca estemos de la fecha, más alto es el precio. Si quieres el mejor precio, por favor, compra de una vez y recuerda que en Pequeño Cerdo Capitalista tenemos un código de descuento. Te lo dejo aquí y también va a estar en la descripción del video. Evidentemente no es fácil pensar en trabajar con tu competencia, pero cuando todos tienen un fin común y realmente hay un espíritu de compartir, de colaborar y de crecer, creo que puede ser una gran idea. Espero que este video te haya gustado. Cuéntame si tú has trabajado alguna vez con tu competencia y nos vemos en el Money Fest. ¡Muah!